Gracias, Cochabamba, con las informaciones, porque dos niños murieron ahogados al caer a un pozo de agua. Una niña de 2 años y su primo de 2 años y medio se encontraban jugando en el patio de una vivienda. No se dieron cuenta que había un pozo de agua de 10 metros de profundidad que estaba abierta, o por lo menos no tenía alguna medida de seguridad. Al corretear por el lugar, uno de ellos cayó. El otro, al tratar de socorrerlo, también cayó a lo profundo del pozo. Ellos murieron ahogados por falta de ayuda. La casa donde ocurrió el hecho es una chichería. Según el informe policial, los padres no se percataron de la desaparición de los menores hasta horas después, que ya no escucharon las risas de los niños. Al iniciar con su búsqueda, los encontraron muertos. Después de unos 20 minutos, a media hora, se dieron cuenta que no habían los niños. ¿Lo buscaron? Sí, buscaron y ya cuando ya los encontraron estaban flotando en el pozo. Los padres de familia, con ayuda de sus vecinos, rescataron los cuerpos del fondo del pozo de agua. Según la policía, no dieron parte del hecho a las autoridades y los velaron en el mismo inmueble donde había turriles con chicha. Cuando pretendían enterrarlos en el cementerio, les pidieron el certificado de defunción y, al no saber qué hacer, recién dieron parte de lo sucedido a la FELCC. Coronel, ¿podría haber irresponsabilidad de los padres? Con seguridad es una irresponsabilidad, puesto que en el lugar aparentemente hay algún lugar de expendio de bebidas alcohólicas. Estamos verificando si los padres se encontraban en el lugar, quién estaba al cuidado de los menores, y puesto que por este descuido ellos cayeron al pozo. Efectivos de la FELCC se constituyeron al inmueble, ubicado en la OTB Andrade de la zona norte de la ciudad. Los cuerpos de los niños de 2 y 2 años y medio se encuentran acá en el IDIF del Ministerio Público. Serán sometidos a una autopsia legal para establecer las causas exactas de su deceso. El director de la FELCC informó que iniciaron una investigación del caso. No se descarta un total descuido de los padres de familia que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en vez de cuidar a sus hijos.